Un violento enfrentamiento entre las autoridades y presuntos ladrones de combustible en México dejó un saldo de una decena de muertos, entre ellos 4 militares, y provocó el cierre de una importante autopista como lo ve. Esta sangrienta balacera se extendió por más de 5 horas. Unas 12 personas resultaron heridas.